va a ser no el triunfo del Partido Socialista, que también va a ser el triunfo de la decencia frente a la indecencia. Va a ser el triunfo del compromiso frente al interés. Va a ser, en definitiva, el compromiso de estar pensando en la gente frente a aquellos que solo están pensando en sí mismo. Eso va a ser el resultado del 22 de mayo. Y por eso yo quería hoy compartir con vosotros, compartir con Dani, una persona joven pero con empuje, una persona comprometida con Cantabria, una persona que sabe muy bien lo que quiere y sabe cuál es lo que necesita y lo que quiere este ayuntamiento, es tener un alcalde, una corporación que coopere con las instituciones en defensa del interés de esta ciudad, de este pueblo. Compañeros y compañeras, los socialistas tenemos un proyecto para esta tierra que es para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Primero, para recuperar cuanto antes el empleo y para eso la política de desarrollo de un nuevo modelo productivo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma, que se está viendo en los últimos 4 años, pero que se dibujó hace 8 y que lleva a ese nuevo modelo productivo basado en las energías renovables, en las industrias de comunicaciones, en las industrias anejas a las energías renovables, en el talento, en la investigación, en el desarrollo, en esa nueva política que hemos puesto, a la que le hemos puesto un sello, el sello del Partido Socialista Obrero Español y, por cierto, la que todos los demás partidos ahora ponen en sus folletos electorales diciendo esto es lo que vamos a hacer en Cantabria. Hemos perdido mucho tiempo, 8 años de inestabilidad política y no podemos seguir así. No podemos continuar con este gobierno municipal que han gobernado todos, el PP, el PRC, Izquierda Unida, Aporcé, todos menos el Partido Socialista. Y es el momento del cambio serio, responsable, de la mano del Partido Socialista. Un trabajo que lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero el Partido Popular tiene los poderes fácticos, la prensa, los poderes mediáticos, siempre están al lado de la derecha. Nosotros lo único que tenemos sois vosotros, los ciudadanos de Castro, de Cantabria y de España, que tenéis que ir a votar. No podemos permitir que ahora estas aventuras políticas que han nacido en Castro, tenemos todo tipo de partidos, 11 partidos políticos para todos los gustos, que lo único que buscan es que la gente no vaya a votar para que el concejal sea más barato y conseguir una representación en el ayuntamiento, en una corporación que ya está atomizada de por sí. Voto útil, voto serio, voto responsable, el único, el del Partido Socialista. Y lo tenéis que decir alto y claro.